pasar por un par de lagunitas ahora. Después de la dura jornada que tuvimos en el Cerro Plataforma, entendimos lo importante que era volver a estar entrenados. Y decidimos salir a hacer un poco de splitboard en uno de los lugares más lindos en las cercanías de Trevejo. Bueno, llegamos hasta acá y nos cortó una rama, pero tenemos al chamán y a la rusa que van a ver de correr la rama, a ver. Mira, tú agarra de acá atrás, yo agarro de ahí. El Manu que habla en neutro, tú agarra de acá atrás, yo agarro de allá. Pasé, creo. Sí, sí. Sí, sí. Le abrimos el camino a los demás. A la otra gente. La primera que llego tan arriba en invierno con la camioneta. Llegamos. Sí, hasta acá llegamos. Sí, de una. ¿Conoces? Acá ya hay esquíes, ¿ves? Sí, 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 aparte ya la huella es más pequeña. Bueno, estamos. Allá está Trevelin. Eso es Trevelin. Acá llegamos al quemado. Y ahí el Manu le va a abrir a Bush. ¡Vamos! ¡Muy bien! Bueno, vamos a estrenar mi nuevo splitboard. No tiremos mugre. No, boludo, estas mismas pieles tenía yo para mi Helvet, que los compré ahí en lo de... en Bariloche, en la tienda esta, Galván, ¿verdad? En lo del Peter. Peter. Mira, Peter, esas te compraron unas iguales que esas. ¿Qué lo dijo? Y mira, vamos a estrenar la que le vendiste a Pablito también, Peter. Peter. Hace con las manos y le entraba con el pecho, boludo. Iba con el pecho así. Saltan con el pecho, sí. No, increíble. Disfrutaba más que nosotros, la perra. Una pieza. ¿Listo? Splitboard ready. Vamos por la segunda. Con esa linda vista. Acá está el que disfruta más. A primera vista. Manu. Lago Rosario. Bush contento. Y su dueño, espero que también contento. Bueno, este es el quemado, siempre lo mostramos desde el avión. Ahora estamos acá con Manu y Anastasia. Y es un snowpark. Mira ahí, qué riela, baila ahí. ¿Qué te parece, Rusita? Muy lindo. ¿Te gusta? Acabamos de empezar y ya es muy lindo. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy buena onda. Muy buena onda. Toma. A la foto. Si no, profesor, te voy a desaprobar. ¿Cómo? ¿Una piedra? ¿Una piedra? ¡Aprobado! ¡Aprobada! ¡Aprobada! Qué bien. Allá está el lago. Oh.
Bueno, acá estamos llegando arriba del quemado. Ahí están Manu, Anastasia, Bush. Y este lugar está increíble. Allá está el lago Rosario. Allá está Trevelin. Y tenemos un montón más para allá arriba. ¿Qué pasa, Bush? Vamos, dale, vamos, 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 vamos. ¿Quién está acá? ¡Qué vista maravillosa! Escuchanos, escuchamos a Manu. Ya subimos un montón. Ahí vienen los chicos. Con Bush siempre. ¡Qué lindo el bosque! Todo congelado. Un cuento. Thank you.
¿Viste qué bosquecito? Con la nievecita nueva. Qué locura este bosque, es hermoso. Es hermoso, está todo bueno para surfearlo. Mirá, tiene todo pendiente continua. ¿Te diste cuenta? Vamos a hacer un bajadón, ¿no? Boludo, sí. Hay un bajadón acá. Claro que sí. La bajada, ¿Qué pasa, Bush? Muy bien con tu pata quebrada. Ya estás recuperado vos. Ya está. ¿Y quién está allá? Mirá, Caperucita Roja. A ver el perro, el aullido del perro. Te quiero, guacho. Yo con mi bastona. Perrito lindo. Lo estamos esperando. ¿No, Bush? ¿Dónde está Manu? Anda a buscarlo, dale. Busca a Manu. Anda a buscar a Manu. ¿No? ¿Te da fiaca? Bajar va a ser el problema para vos. Sí, para bajar voy a... A correr. Voy a ir la última, más atrás. Tenés que empezar a bajar antes. La luz verde. Ahora sí, hermanito. ¿Vamos? De mi alma. Es tremendo. Acá es mala adopción, ¿eh? Es muy lindo, pero sí. Se cierra mucho. Está cerrado acá. No está fácil porque se mueve mucho. Sí, se mueve el guacho. Ya viene Manu, mirá. Conocimiento del terreno. Vamos a salir de este bosque. Tenemos que ir por ahí, por donde están esas huellas. Está muy achaparrado el bosque acá. Tenemos que ir a esas huellas que se ven ahí abajo. Seguir esas huellas. You still take me for a fool if I let you give it all away for you. So take me home. Bueno, acá está, llegamos. Estamos llegando a la salida del bosque.
Al plató. Y miren lo que es esa cara de ahí. Esas piedras para bajar ahí en el medio. Tremendo. Qué lindo, cómo extrañaba esto. Gracias, Bush. Este año se ve que nadie caminó por acá, no hay huellas. O sea que todos se quedaron en el plató. ¿Qué viste, Bush? Una linda pateadita sin frenar. Salen los chicos. Anita. Ahí. Allá atrás Manolo. Se ve que el plataforma me entrenó. No vengo tan choto, ¿eh? Bueno, ahí se ve la laguna Terraplén y la Coqueta. Ahí el Valle del Silencio. La hidroeléctrica. Ese es el Nahuel Pan. La espalda. Bueno, acá encontramos un lugar muy bueno para aterrizar con esquíes. Muy lo que hicimos en Alaska. Habría que entrar por ahí. Una afinada, una básica. Perdón, una como una inicial redonda por ahí. Una básica, una final. Tocar ahí. Y acá alcanzaría la distancia para frenar. Dar la vuelta y volver a dejar el avión acá. Mirando para el viento que viene de allá. Este es un lugarazo. Espectacular. Allá viene Manu. Would you still take me for a fool if I let you give it all away for you? So take me. Oh. Aquella es la Terraplén, la Coqueta, y atrás está. Y acá estamos en el spot de los chicos de kite. Los fenómenos estuvieron andando, se ve, porque están todas las marcas ahí. Alto spot tienen acá para hacer kite. El viento les entra desde allá, así todo el abanico hasta allá. Es un spot, pero increíble. Increíble. Acá descanso. Y preparándonos para la bajada. Ahora vamos a hacer snowboard para abajo. Ahí está, encontré ese lugar. Pues. Son así esta raza de perro, ¿viste? ¿Quién está con vos? Dale, gordo. Ven conmigo. Aguantale un toque. Venga con el tío, pavote. Con hambre está Bush. Está con hambre. Ansioso, con hambre. Vamos a hacer snowboard. Pobre Bush. Ahí le vamos a armar su tablita, ¿eh? Se va a alargar. Vamos con una tablita y él lo va a hacer una vuelta. Mira. Uy. Loco, ¿Listo? Ahí va. ¿Estás contento de estar acá? Oh.
Bueno, ya descansamos un ratito. Ay, hermano, estaba morfando una tosta frita. La tosta más rica. Bush con dulce. Bush está comiendo una factura. Las tablitas están armadas. Ahora empiezan las bajaditas. Bueno, vamos haciendo stops. Así los chicos vienen caminando. No los pierdo porque si me voy a la miércoles puedo agarrar una huella distinta y después es inseguro. Así que vamos de pedacito en pedacito para venir todos juntos. Caminando. El lugar está muy bueno. Es como un parque, un snow park natural. Ahí pasó Manolo. Está lleno de árboles quemados por todos lados. Ahí se esparramó Manolo. ¿Está bien, vieja? Bien. Está lleno de árboles quemados. Hay que tener mucho cuidado con el enganche. Como por ejemplo ese que está ahí, te puede enganchar la tabla. Pero todas las ramitas, todo sirve como modulitos para saltar, apoyarse. Es muy divertido.
¡Ay, qué emoción! Sí, está nevando. ¡Ansioso el perri! ¡Ay, ay, ay! Poca nieve y muchos obstáculos. No es fácil acá. Sí. El Manu está contento que se metió una deslizadita por ahí arriba. Más feliz que perro con dos colas, perro. Acá hay uno con una sola cola. Mirá, acá hay una con tres. ¡Asa! Y allá viene Anita, nadie. Se viene pateando todo de la flaca. Manolo, ¿estás contento? Feliz. Acá volvemos a la camioneta. Bush bajó el primero y parece impaciente para subir a la caja. Y directamente al volante. Llegamos, misión cumplida. Con la tabla hasta al lado del auto. Increíble. ¿Cómo la pasaron? Oh, hermoso. Muy bien, hermoso. ¿Sí, disfrutaron? Muy bien, Bush. Bush también. Muy bien, Bush. Bueno. Terrible día. Esperemos pronto volver a compartir desde el aire con el 18. Volando todos estos lugares que son increíbles. Nos vemos la próxima.